más tiempo, ¿sí me entiendes cómo? Ajá. No sé lo que estés hablando, pero lo seguro es que estás hablando pestes. Acabo de entrar a YouTube y te miré que estabas en vivo. Sí, claro. Bueno, aquí el tema, yo lo está mirando. Aquí el tema es, yo, defensor de la elección, pone en evidencia a su apóstol, porque el señor Daniel Domínguez, tu hermano, está diciendo que no es nuevo, que hubieron falsos apóstoles, que hubieron aquellos que quisieron atribuirse el nombre de Cristo y los atributos de Cristo. Y entonces yo lo que percibo es que él está evidenciando la falsedad de su apóstol, porque eso es lo que existe entre ustedes. Le llaman a Cristo, Jesucristo hombre, a su apóstol, que él es Jesucristo hombre, mediador entre Dios y los hombres. Yo acabo de poner ahora mismo a un joven hermano tuyo que dice claramente que Nazón es Cristo. Y todas son herejías que no se pueden sustentar a la luz de las escrituras. Y ese es el tema. Daniel Domínguez puede desenmascarar a su iglesia, ponerla en evidencia. Porque los únicos que andan diciendo que el apóstol es Cristo son ustedes. Cosa que ningún apóstol de la Biblia se atribuyó, decir que era Cristo. Adelante, Abel. Sí, mira, no es como ustedes lo toman. Lo que pasa, Miqueas, aquí es que como ustedes no conocen un hombre de Dios, Ajá. ahora sí que, como dice el dicho, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Por eso ustedes no reconocen la importancia de tener un hombre de Dios. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen que por qué lo cuidamos, que por qué le damos, que por qué lo tenemos así tan, voy a usar las palabras que ustedes dicen, no, por qué lo tenemos tan exaltado y estas cosas. Pero la verdad es por ese mismo motivo, ¿verdad? Porque ustedes como no conocen un hombre de Dios, ¿sí? Por eso a ustedes se les hace una exageración, como nosotros tratamos al apóstol de Jesucristo. Porque siendo sinceros, Miqueas, no conoces un hombre de Dios, no lo conoces. Por más que Sí. quieras decirme que sí, Ni no lo lo quiero conoces. conocer. Entonces, espérame, para allá voy, para allá voy. Entonces, cuando nosotros decimos que que Nazón es Jesucristo hombre, no lo decimos de la forma en que se haga pensar que el apóstol de Jesucristo está usurpando a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Eso que no te quede duda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que el apóstol de Jesucristo es Jesucristo hombre, es porque la Biblia nos registra que los apóstoles tenían la mente de Cristo, que Cristo estaba en ellos, ¿sí? Y que les deja su ministerio de reconciliación, les da toda la potestad, les da la gloria, así como lo mandó Dios a Jesucristo, así los manda Jesucristo a sus apóstoles, les da la potestad de perdonar pecados. Entonces, son, como tú lo estabas diciendo, servidores de Cristo, son servidores de Cristo. Y por lo tanto, si les delegó esa autoridad, tienen la autoridad de poder, vaya, usar esa misma autoridad hacia el pueblo que Dios les dio. Por eso, yo vengo a aclarar ese punto, ¿verdad? De que no es que se vea como Jesucristo el Redentor, el que entregó su vida en el madero, el que fue escarnecido. No, 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 no. Sino simplemente que ese es el Señor Jesucristo el que está en él reconciliando al mundo por medio de Ajá. su palabra. Eso ya te lo han repetido muchas veces a ti y a toda tu audiencia y a todo tu auditorio, pero Pero son parece que no lo logran entender. Adelante. no, es que no es que no lo entendemos, es que eso no tiene fundamento bíblico. Eso es una idea, eso es una idea de la luz del mundo.
Pero eso que tú has dicho. Mira, por ejemplo, ahorita tú pusiste un video del hermano Dani, ¿va? Que dice que los hombres de Dios siempre son elegidos por Dios. ¿Tú crees eso o no crees eso? Arellano, permíteme. Óyeme bien. Cuando habla de servidores, somos servidores de Cristo, ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿A los apóstoles solamente? ¿A los apóstoles? Demuéstrame eso, a ver. Mira, ya vas a empezar a desacreditarlos. O sea, claro. ¿Son servidores o no son servidores? Espérate, vamos a ver, espérate. Tú tienes que demostrármelo. ¿Qué quieres ver, Miqueas? Demuéstramelo con Biblia en mano. ¿Qué quieres ver? ¿La Biblia que le faltan ojos? Arellano. ¿Eso es lo que quieres ver? Arellano, un momentito. Oye bien, no te quiero mutear, pero déjame hablar. Demuéstrame que cuando dice que son servidores, está haciendo referencia a los apóstoles, porque yo te voy a demostrar aquí donde Pablo habla acerca de él y Apolo como servidores, O sea que tú estás mintiendo y estás ignorando las escrituras, porque Pablo dice así. Porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo está hablando de apóstoles, no está hablando aquí, no está incluido Apolo como un servidor. ¿En dónde estás, Miqueas? Perdón, ¿en dónde estás? Sí, estoy en 1 Corintios 3, 4 y 5. Tú dices que solamente que cuando Pablo habla de servidores, está hablando de apóstoles. Y ahí Pablo se está refiriendo a él y a Apolos. O sea que tú pones a Apolos en el mismo lugar que el apóstol Pablo, decir Pablo que son servidores. Permíteme, Arellano. No, contéstame. Pero óyeme bien, yo creo lo que dice Pablo aquí. Oye, ¿qué es lo que dice Pablo? Escucha, si tú quieres, contradice a Pablo. Oye bien. No, es que tú lo desacreditas. Voy a tener que mutearte, Arellano, porque no me deja hablar. No. Si tú no crees a Pablo, yo le creo. Dice Pablo, oye bien, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él es un servidor y Apolo es un servidor. Y por otra parte dice, habla de él y Apolo como colaboradores de Dios. Ahora refuta al apóstol Pablo. Arellano, adelante. Adelante. Es que volvemos a lo mismo. ¿A qué mismo? Vamos a ver, ¿a qué? Empañas el trabajo de los primitivos apóstoles, apóstoles. Señor. Yo estoy creyendo lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que él es un servidor y que Pablo y que Apolo es servidor también. Eso es lo que dice ahí. Sí, pero eso. Okay. Demuéstrame lo contrario. Muy bien, entonces tú, Miqueas, al momento que tú dices, bueno, que tú lees ahí que dijo Pablo que eran servidores, él y Apolos, y tú me estás diciendo o estás dando a entender que pones al mismo nivel Apolos que Pablo. Pablo fue elegido desde antes, porque cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar su hijo en mí. Entonces, tú dices que Apolos es igual que el apóstol Pablo. No, Arellano. Entonces, el momento Arellano, permíteme. Mira qué es lo que dice Pablo aquí. Oye, bien. No ponga palabras sin lugar que yo no he dicho. Oye, bien. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que tanto le concedió el Señor a Pablo como a Apolos. Eso le está diciendo Pablo. O sea, aquí el que no le quiere a Pablo eres tú. Pablo está diciendo que son servidores, tanto Apolo como él son servidores, por medio de los cuales creyeron los corintios. Entonces, ¿cuál es tu problema con Pablo, que no le quiere a Pablo, Arellano? Es que siempre habrá
de parte tuya una rotunda negatividad hacia la doctrina de la iglesia y hacia lo valioso que es un apóstol de Jesucristo para la iglesia. O escucha, o sea, tú hubieras sido igual que los corintios al momento de estar diciendo que tú eras de Apolo, tú eras de Pedro, tú eras de Pablo, tú eras de Cristo. Porque no reconociste realmente ese hombre de Dios que estaba enfrente de ti. Pablo, Arellano, ¿no dice Pablo aquí que Apolo era servidor como él, por medio de los cuales habían creído los corintios? ¿Dice eso Pablo? ¿No lo dice? Te pregunto. Sí lo dijo. ¿Por qué no le crees? Sí lo dijo. Está allí. Está allí. Entonces, ¿por qué no le crees? ¿Qué es lo que tú refutas? Explícame, no te entiendo. Porque Pablo dice que ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, dice que tanto creyeron como por Pablo, como por Apolo. Es Pablo que lo está diciendo, yo lo creo a Pablo. ¿Por qué tú dices que yo demerito a los apóstoles de la Biblia? No, yo estoy leyendo lo que Pablo está diciendo y le creo a él. Yo lo que no creo en los apóstoles tuyos, que yo no creo. Eso sí, yo no creo en eso. Pero a los apóstoles de la Biblia sí les creo. Entonces yo no sé realmente qué es lo que tú vienes a defender, porque tú aquí lo que yo percibo es que tú quieres venir a refutar a Pablo o a desmentir lo que Pablo está diciendo o negar lo que Pablo está diciendo. ¿Entiendes? Entonces sí te entiendo. Correcto. Pero o sea, yo te entiendo a ti, pero tú no me entiendes a mí. Adelante, o sea, yo entiendo que tú desacreditas a los primitivos apóstoles, no dándoles el lugar que ellos tienen, haciéndolos ver como un cualquier ministro cualquiera. Por ejemplo, en ese momento está siendo Pablo y Apolos. En ese momento está siendo el apóstol Pablo y Apolos. Si hubiera sido lo mismo con, espérame, si hubiera sido lo mismo con Timoteo, con Tito, con Filemón o con otro cualquier ministro, hubieras hecho lo mismo. Lo mismito hubieras hecho. ¿Qué pasa? Rebajar al apóstol Pablo, a quitarle su grado de apóstol, de enviado, elegido por Dios desde antes de que naciera, ¿sí? Rebajarlo y ponerlo como cualquier otro hombre. Eso es lo que tú estás haciendo, Miqueas. Yo no estoy rebajando a Pablo. Yo reconozco que Pablo fue llamado por Jesucristo y Pablo se presenta siempre como un apóstol llamado de Jesucristo, y yo lo creo así. Yo lo que te estoy leyendo es lo que Pablo está diciendo allí en 1 Corintios 3, y tú no lo quieres creer, no sé por qué, pero yo le creo a Pablo. Yo no estoy igualando, diciendo que Apolo tuvo el llamamiento que tuvo Pablo. No he dicho eso en ningún momento. No, para mí, claro, Pablo tiene una mayor relevancia, porque Pablo fue llamado como apóstol, pero más, permíteme, más Timoteo, Apolo, no tuvo el llamamiento de Pablo. Pablo es quien clama ser apóstol a los gentiles para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces, no, yo lo que te estoy leyendo es lo que dice, porque te voy a explicar aquí algo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto aquí? ¿Por qué él hace hincapié en esto, de que él no es nada, ni Apolo es nada? Es porque allá en Corintios, tú sabes que se estaba dando un problema de que había un grupo que decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cosas que ustedes no cumplen con eso, porque ustedes dicen somos de Nazón Joaquín, y Pablo prohibió eso. Pablo no quería que dijeran que ellos eran de él. Incluso Pablo dice, ¿acaso Pablo ha sido crucificado por vosotros? O sea, siempre Pablo, su intención era dirigir la atención hacia el blanco, perfecto, que es Cristo Jesús. No es lo que hace el apóstol de Jesucristo en la San Joaquín García, es lo mismo. Permiten, ustedes claman, somos de la San Joaquín, y la San Joaquín no le dice, no digan eso, porque eso alimenta su ego, ¿lo entiendes? Aunque Pablo lo prohíbe, y ustedes tratan de pues establecer un paralelismo entre Pablo y Nazón, pero lamentablemente no se puede establecer porque... Mira, déjame te digo por qué, Miqueas, déjame te digo por qué.
yo vuelvo y repito y lo sostengo. Tú desacreditas a los primitivos apóstoles, les empañas su trabajo. Eso es sí o sí, pero mira, déjame te digo por qué. El otro día yo hablé en tu canal. Bueno, de hecho, ya tiene mucho tiempo cuando yo entré y hablé contigo, entró este Madaí, no me acuerdo quién más entró, no sé si nomás Madaí. Yo dije unas cosas que todas esas cosas las han tomado de burla. Cuando dije pues bueno, ya las tomaron de burla y las van a volver a tomar de burla. Eso es así, ¿verdad? Todas estas personas que estoy viendo aquí que comentan, pues híjola, deberías de ver toda la pudredumbre que tienes aquí. Pero bueno, mira, yo dije que el apóstol de Jesucristo... Espera un momentito, Arellano, ¿por qué tú le llamas pudredumbre? ¿Cuáles son las pudredumbres que yo tengo acá? No sé, ¿cuáles son? Sí, no, exactamente, mira, ya lo dijo Adonai, la leche, exactamente. Eso lo dijiste. Pues tú lo dijiste. Fíjate, sí, Adonai, yo lo dije, pero no estaba hablando, no estoy con la mente que tú tienes, Adonai, ni todos los que están aquí, que hicieron precisamente un video y unos recortes que ahí andan por ahí, donde yo doy esas declaraciones. Sí, y de hecho ya lo agarraron y se sueltan escribiéndolo. Pues tú lo dijiste, sí, Adonai, yo lo dije. Pero no estoy hablando de lo que ustedes piensan. Tu cabezota, tu cerebrote que no te da para más. Mira, ahí les va. Bueno, ya voy a quitar los comentarios porque estoy viendo aquí y es lo que te digo. O sea, este es un canal 100% cristiano, se me olvidaba, perdón. Ahí te va. Ahí primero... Al tema, ¿cómo? Arellano, al tema. Que te concentres en tu argumentación y te olvides de lo... A veces yo lo dejo, lo quito para no distraerme. Sí, ya quité los comentarios porque los estoy leyendo y siguen con lo mismo. Exactamente, yo hablé de eso. Dice ahí en Primera de Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué problema tenía esa iglesia de Corintios? Que no estaban como espirituales, estaban como carnales, como niños, eran niños. Y el apóstol de Jesucristo se tuvo que rebajar a eso. Dice, os di a beber leche, Adonai, todos los que están ahí, os dio a beber leche. A ver, digan algo. Y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por eso el apóstol Pablo, y él lo dijo, me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho judío a los judíos. El apóstol Pablo lo trataban como a un trapo, que eso es lo que vienes y haces tú aquí, Miqueas, con los antiguos apóstoles. Tú dices, no, yo sí, a él sí lo creería. Imagínate si fueras de los corintios, serías igual que estos, como carnales, como niños en Cristo, y te da a beber leche porque no puedes con la vianda. Ese es el tema, Alfa. Atacando a la persona. Escúchame. No, pues sí, ¿por qué? Porque le estoy diciendo que él no es espiritual, que él es carnal, porque no acepta al apóstol Pablo. O sea, él está viendo aquí, claramente está viendo aquí, Alfa, se está viendo que hay hermanos que estaban carnales, que no estaban espirituales, que no aprobaban al apóstol Pablo. Arellano, precisamente Pablo está mirando que ellos estaban carnales por esa misma disensión que había entre ellos, de que uno decía que yo soy de Pablo. Por eso, igual que ustedes. Por eso, que dice que estaban actuando como niños, diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefa, que yo soy de Apolo. A eso servía el Pablo. Por eso que lo ve como carnales y como niños, que son cosas de niños. Lo que ustedes hacen, somos de San Joaquín, son cosas de carnales, de gente de niños, que necesitan alimento. No, porque aquí no hay confusión, no hay confusión como tú la quieres ver, Miqueas. Claro. O como tú la quieres exponer. No hay confusión.
aquí no decimos que somos de Nazón y que somos de espérate, que aquí no decimos que somos, mira, decimos que somos de Nazón, sí, no decimos que somos de algún otro ministro, de Nicolás, o de García Granados, o de Montemayor, no, señor, somos de Nazón Joaquín. Pero Pablo no quería así que decimos nosotros. Aquí no andamos con Arellano. Pablo no quería que dijeran que eran de él, porque Pablo era el apóstol, ¿verdad? Él no permitió que digan que eran de él. No, Pablo dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? Ah, pero ustedes sí pueden decir que somos de Nazón. No se parece, Nazón no se parecía a Pablo en nada, papá. Adelante, Arellano. ¿Por qué me muteas? Sí, porque tú no te hablar. Conviene cuando estás con alguien que en verdad, no, como tú mismo dices, no, si se ponen no, a refutar a la pantalla, pues cualquiera. Óyeme bien, mira, Arellano, vamos a tener una charla cordial. Oye bien, tú habla, yo te dejo hablar. Es que contigo ya no hay cordialidades, Miqueas. Si yo voy a entrar a tu canal, te voy a mutear, vamos a hablar, pero así como te estoy diciendo, escúchame. Yo te voy a dar la palabra y tú me das la palabra sin interrumpirme, ¿de acuerdo? Adelante. Contigo no voy a tener cordialidad, Miqueas. Voy a entrar así porque tú has sido así con nosotros. Ah, o sea, ¿sí? Que tú vas a pagar con... No, yo no soy así. No es cierto. No, pues es que todas las pestes que hablas de la iglesia... Pues, ven todos juntos ahí. O sea, entonces, estás hablando de mi iglesia, de mi fe, de mí. Arellano. Porque yo formo parte de la iglesia. Arellano. Usted se, dime, está portando como un carnal al ser irrespetuoso. Porque usted, oye, entró a hablar acerca del tema que estamos considerando y te estás desviando. No hagas cortinas de humo. Y dime si es cierto. ¿Tú crees que Nazón es Jesucristo hombre? Mira, así como ustedes lo plantean, no. Contesta. No. ¿Es sí, no, o por, y por qué? Sí, no, y por qué. Okay, dime sí, no, y por qué. Pues dime si ya lo dije, primero. Alfa. Regresa el video. ¿Algo más? No, respóndeme. Te estoy preguntando a ti, yo, una pregunta personal. ¿Tú crees que Nazón Joaquín García es Jesucristo hombre, mediador entre Dios y los hombres? Así como lo dice Juan 17, sí. Así como te lo estoy preguntando yo. Por eso, así como te estoy contestando. No, hombre, tú estás cogiendo... Ahora sí no te convino, Alfa. Mira, vuelvo a preguntarte y ahí están tus amigos. Yo soy sincero, tú eres el que no eres sincero. Escúchame, ¿es Nazón Joaquín García Jesucristo hombre, mediador entre Dios y los hombres? Es una pregunta que se puede contestar con un sí o no. No me explique el por qué primero, contesta la pregunta primero. ¿Sí o no? Y después te dejo... Porque ustedes malinterpretan nuestras declaraciones, por eso. ¿Te das cuenta? Tu pregunta es sesgada. Es con un sesgo, con una maña que ya traen, chipeada, integrada. El mañoso eres tú. Ahora, mira, no, tú eres el mañoso, Alfa. Dime. ¿Cómo tú estás en las matemáticas? ¿Cómo tú estás en las matemáticas? ¿Más o menos? No las practico mucho, la verdad. Ok, pues te voy a hacer una de adición. 2 + 2 = 4 o 5? No, son 4, obvio. ¿Y si el apóstol dijera que es 5? ¿Estaría cometiendo un error, sí o no? Nunca va a decir que es 5. No dije que nunca va a decir. Fíjate. Si el apóstol dijera que 2 + 2 = 5, ¿tú le creerías o estaría? Es que es una pregunta sesgada. Eres mañoso, Alfa. Eres mañoso. Pero contesta. Mañoso como tú mismo. Ok, no. Fíjate. Mañosos. Puros mañosos, mi querido. Te lo hace más fácil, Alfa. El mayor que no quiere contestar. Mira. Alfa amiguista. Ay, ¿cómo te va a contestar una pregunta sesgada?
Pero pues ya amiguita, me permite contestar. Adiós. Miqueas, ¿me permites? Sí, sí, claro, adelante. Arellano, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí dice que soy el último apóstata. Mi nombre es Nicanor Salas. Hace 20 meses salí de la iglesia. Y yo hace 8 años llegué. Ok. Yo acompaño a Miqueas y a estos hermanos en los en vivos. Estuve 40 años en la iglesia. Y nada más quiero hacer dos comentarios. Dijiste tú cuando entraste al canal que los apóstoles tienen la mente de Cristo y que el apóstol es el que está reconciliando al mundo. Dos cosas dijiste. La primera, cuando el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, no se refería exclusivamente a él y a los apóstoles que juntamente con él eran apóstoles, sino era juntamente con la iglesia, dijo él, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero se refería a él y a la iglesia. No es exclusivamente los apóstoles que tienen la mente de Cristo. Eso está en la escritura. La otra parte es, tú dijiste que Dios estaba en Nazón reconciliando al mundo. El Espíritu Santo a través de la escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándolo en cuenta sus pecados. Y Cristo vive y reina para siempre. Ese lugar lo sigue teniendo Cristo. Los apóstoles no pueden tener ese lugar porque Cristo todavía está en vigente, reconciliando al mundo. Es Cristo el que reconcilia, no el apóstol. Esos son mis comentarios. Si quieres, seguimos. Si no, como tú quieras. Ok, ¿ya puedo? Sí. Dice... Claro. Sí, el que da, lo que citabas tú está en 2 Corintios 5, perdón, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios reconcilió por medio de Cristo, pero a la vez delega ese ministerio de reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, de lo que tú dijiste, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ojo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, ¿está Correcto. Hablando de ti y la iglesia? ¿Está hablando ¿Cómo? De toda la iglesia cuando dice nosotros? Porque está hablando en plural. Cuando dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, está hablando con la iglesia y la iglesia de él tiene la mente de Cristo. Nicanor. Ajá. Sí, Nicanor me dijiste, ¿va? Me llamo Nicanor Salas, sí. Ok. De acuerdo. Bueno, te voy a decir apóstata. Aquí dice apóstata. Soy el último apóstata, es mi nombre artístico. Sí, dice, ok, dice... no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros. Está hablando en plural. Se refiere a toda la iglesia cuando dice y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Se refiere a toda la iglesia? Se refiere a todos los que predicaban el evangelio. Correcto. Eran los que el Señor Jesucristo envió a los apóstoles y a todos sus discípulos. El apóstol San Pablo da testimonio de que se le apareció a más de 500 una vez, una ocasión, y luego a los 12, y luego a Cefas, y luego a Jacobo, y al último se le apareció a él, con el propósito de darles esa encomienda de predicar la palabra de Dios, de reconciliación. Okay. Él llevaba la palabra de reconciliación. Pero no solo y luego sigue diciendo, espérame, Micas. Sigue diciendo en el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo.
O sea que seguirías con la misma postulación tuya, ¿verdad? O sea, de que también toda la iglesia son embajadores de parte de Cristo. ¿Tomaste otro texto? No, no, es el mismo. Vamos para abajo. Es el mismo texto, es el verso 20. Porque dice en el 19 que Dios estaba con nosotros reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Con y Cristo. La palabra de reconciliación. Con Cristo, 20. No con nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Te pregunto, ¿la iglesia también es embajadora de parte de Cristo? Los que predicaron como Apolos, Felipe, Esteban, son embajadores. Miren, la verdad, señores, ustedes desacreditan a los apóstoles primitivos, empañan su trabajo, los menoscaban. Arellano, ¿cómo es posible que no entiendan esto? Arellano, mira. Arellano, escúchame. Menoscaban su trabajo. Imagínate si el apóstol Pablo batalló en su generación y hoy sigue todavía sufriendo estos embates. Mira, déjame decirte algo. Por último, yo no voy a discutir contigo. Yo solo te voy a dar un texto bíblico. Sí, Hechos 13:1 dice que ahí los profetas que estaban administrando al Señor apartaron a Bernabé y a Saulo y les impusieron las manos, porque el Espíritu Santo así se los ordenó. Y el Espíritu Santo estaba demeritando, denigrando al apóstol Pablo. ¿Sí sabes por qué les impusieron las manos? O sea, yo sí sé lo que te estoy diciendo. O sea, ¿les impusieron las manos porque ya porque los estaban escogiendo o cómo? Yo sí sé lo que estoy hablando. Yo también sé lo que estoy hablando. Por eso te estoy diciendo. Nadie está demeritando ni denigrando a nadie. Te estoy diciendo que el apóstol Pablo y el apóstol Matías, el evangelista Felipe y el evangelista Esteban fueron enviados por Cristo. Llevaban la misma encomienda. Eran iguales. En la bendición de predicar el evangelio, de predicar la palabra. Cuando Felipe le habla al eunuco, no le preguntó que si creía en Pablo o en Pedro o en Santiago, sino que creyó en Cristo porque le predicó a Cristo. No le predicó el tema de la elección, porque no existe ese tema en la Biblia. Como te dije. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Vamos a terminar el tema este, primero. Bueno, adelante, sí. Ustedes digan. Ok, yo por esto dije, dos cosas, dijiste, los apóstoles tienen la mente de Cristo. Cuando Pablo dijo eso, no lo dijo de sí mismo ni de los apóstoles, sino dijo que la iglesia y él tenían la mente de Cristo. Así que ahí no está bien lo que tú dijiste. Porque estaba hablando con la iglesia. No, para ti no está bien. No vamos a discutir. Tú dices tu argumento, yo doy el mío. Exactamente. Y la audiencia sabrá si yo miento o tú. Que te audiencia tienen. No te creas, mañana lo van a escuchar, mucha gente. Bueno, es lo que yo quería nada más expresar. Y estoy disponible para platicar de cualquier tema. Yo quiero... quiero aclararte algo. Arellano, mira cuál es el problema de ustedes. Es que a ustedes no le han enseñado a contextualizar la Biblia. No saben lo que es un contexto. Ese es el problema. Claro, algunos de los defensores de la elección, cuando le conviene, sí apelan al contexto, pero cuando no le conviene, obvian el contexto. Mira, en 2 Corintios, lo primero que tú tienes que ver es que Timoteo es coautor de la carta a los Corintios. ¿A qué me refiero con coautor? Pablo dirige la carta a nombre de él y de Timoteo. Te lo voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿En dónde estás? 2 Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que Pablo está dirigiendo a la iglesia de los Corintios, lo está haciendo a nombre de él
y a nombre de Timoteo, es lo que tú tienes que saber. Presenta a Timoteo como coautor de esa carta. Ahora bien, vamos a ver lo que dice aquí, 1 Corintios 1, 19. Oye bien, dice lo siguiente. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo fue predicado en Corintios, tanto por Pablo, por Timoteo y por Silvano. Entonces, eso que tú me estás leyendo de 2 Corintios 5, 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y que nos dio a nosotros las palabras de reconciliación, o sea, le dio el mensaje de reconciliación. Ese mensaje lo llevaba Pablo, lo llevaba Timoteo y lo llevaba Silvano también. A eso es que Pablo se refiere. Nos dio el ministerio de la palabra de reconciliación. No está hablando aquí de los apóstoles. Pablo nunca anduvo con otro apóstol predicando. Pablo está haciendo referencia a Timoteo, a él y a Silvano en ese pasaje. Y ese es el problema de ustedes, que no saben contextualizar. Donde quiera es, no, que los apóstoles. No, que aquí dice, mira cómo leen ustedes, por ejemplo. Tengan nosotros los apóstoles por administradores de los misterios de Dios. Me lo han leído así muchos y la Biblia no dice así. Ese es el problema. Cuando Pablo habla acerca de que tenemos el ministerio de la palabra de reconciliación, está haciendo referencia a Timoteo, a Silvano y a él, que son embajadores de Cristo, porque ellos, tanto como Pablo, predicaron la palabra, el evangelio de Cristo. Adelante, Arellano. Arellano, si tiene algo que comentar, algún argumento, adelante. Sí, ese es el detalle, ¿verdad? Que yo vuelvo a lo mismo. Ustedes desacreditan a los primitivos apóstoles. Pero ¿Qué se puede esperar? Mira, ¿qué se puede esperar de estos apóstoles contemporáneos, verdad? Si desacreditan, si tú pones a la par al apóstol Pablo con Timoteo, ¿verdad? Donde dice que es coautor de la carta, dices que es coautor de la carta. Claro que sí, lo dice ahí. Te lo leí. Por eso. Mira, Arellano. A ver, dime. Tú desvirtúa a Jesucristo. Tú lo humilla y lo deshonra al Señor Jesucristo al intentar convencernos de que Joaquín es Jesucristo hombre. No, yo no les estoy Timoteo, convenciendo. Escúchame, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso Pablo lo escribió varios años después que Cristo había ascendido al cielo. Pablo nunca se presentó él mismo como un Jesucristo hombre, como ustedes presentan a los apóstoles, ni pretendió él, nunca se presentó Pablo como un mediador entre Dios y los hombres, ni siquiera entre los cristianos y Cristo. Así que tu teología es irrespetuosa y mortal. Tú solamente estás repitiendo lo que viene repitiendo tu congregación, pero lo puedes declarar y lo puedes creer, pero bíblicamente no lo puedes sostener. Ese es mi punto. Adelante, Abel, contesta. Es que el punto aquí es que ustedes ven las cosas diferente. Diferente a la Biblia. ¿Qué es lo que vemos diferente? Adelante, a ver qué es lo que yo veo diferente con nosotros. A ver, ¿qué es lo que vemos diferente? A ver. Okay, cuando nosotros decimos, ¿sí?
que es necesario un apóstol de Jesucristo para predicarle, para predicar el evangelio, ustedes dicen que no. Y ponen a la par a lo que es el apóstol de Jesucristo con los demás ministros, o sea, negando su revelación, negando que son elegidos desde antes de nacer, negando que Cristo les dio esa autoridad, los hizo embajadores, que reconcilien al mundo, porque ustedes dicen que la iglesia y todos los demás ministros pueden hacer eso, cuando en las escrituras nos dice a quiénes fueron a los que les dejó el Señor Jesucristo esa encomienda, ¿verdad? Nos encargó el ministerio, la gran comisión, ir por todo el mundo, con quienes estaba en ese momento, con los apóstoles. Entonces, toda la Biblia te habla de que Dios elige. Arellano, al parecer, ¿será que tú no sabes leer o no tienes comprensión de lectura? No sé. Mira, aquí hay un texto que ustedes utilizan mucho para decir que la promesa de Dios tiene que ser mediante el apostolado. Oye bien, mediante el apostolado. Oye, qué tontería, qué herejía, mira. Porque dice así, porque todas las promesas, pero leen ese solo texto, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ya ven, ahí está, por medio del amén de los apóstoles. Ahí está. Oye, pero oye lo que dice el texto anterior, el contexto inmediato. Oye, ¿qué es lo que dice? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, oye bien, Silvano no era apóstol, y Timoteo tampoco era apóstol, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén por medio de nosotros, de los apóstoles. No, Pablo se está refiriendo a Silvano y a Timoteo, ese nosotros. Está incluyendo Pablo, se está incluyendo él, a Silvano y a Timoteo. Yo te lo leí. No sé qué es lo que tú dices, que yo pienso diferente a ti. No, yo pienso como está la Biblia. Yo dejo que la Biblia diga lo que dice. Ah, que las promesas de Dios no se cumplen si no es bajo un apostolado, porque dice, y el amén por medio de nosotros. Ahí están, por el amén de los apóstoles. Mentira. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está hablando de Timoteo y Silvano. Ellos predicaron, los tres, predicaron el Evangelio de Cristo. ¿Entendiste, Arellano? Ese es el problema. Lo que yo no entiendo, no puedo entender, es su forma de razonar y de interpretar la Biblia. Adelante, Alfomeguita, ¿quiere decir algo? Sí, yo quisiera preguntarle con todo respeto y sin sesgar al señor Arellano. Señor, ¿quién es tu salvador y tu mediador hacia Dios? ¿Jesucristo o el apóstol? Permítame tantito. Mira, aquí dice el señor Daniel Domínguez. Sé que me está viendo, Miquel Escobar, déjame entrar. No, Daniel Domínguez, cuando tú me dejas entrar a tu canal, yo te dejo entrar aquí, pero no te voy a dejar entrar, porque el cobarde eres tú, porque yo sí tengo tiempo. Tú a mí me tienes bloqueado en tu canal por todas las cuentas. No puedo comentar ahí. Entonces, permíteme, permíteme decirle algo a señor Domínguez. Sí. Ya que estamos aquí, fuera de orden, señor Domínguez, usted se fue el cobardote. Usted es bien cobarde al llamarme a mí Jotolón y junto con su hermano Omar Chalala, decir Chalá. Que Miquel y yo somos maricas y todas esas cosas. Eso no es un fruto del Espíritu Santo, y eso es una difamación. Así que usted debe arrepentirse y no tomar la palabra de Dios en su boca. Al señor Arellano, mira, volviendo al tema, Arellano, ¿quién es tu salvador? ¿Jesucristo? Mira, Alfomeguista, es que lo que pasa es que ustedes ya se han ganado, porque ustedes, como saben que a nosotros nos duele que hablen mal del apóstol de Jesucristo, por eso, por ahí se van. Entonces, no lo has ofendido directamente a él, pero como ofendes al apóstol de Jesucristo, por eso también ya no hay como un merecimiento de respeto de nosotros hacia ustedes. Okay. Yo por eso ahorita entré así como que muy acá, ¿verdad? Yo sí entré con la voz alzada,
porque pues veo que ataque y ataque tras ataque. Entonces, yo lo que veo de mi hermano Daniel es que realmente con ustedes no se puede, ¿sí? Así como ustedes dicen que usted, con nosotros no se puede, Arellano, nosotros también decimos que con ustedes no se puede porque ustedes ya tienen su postura. Arellano, mira, yo te voy a leer un texto. Escúchame, mira, usted no, ustedes tienen la manera que no pueden escuchar. Yo, usted me ha escuchado a mí llamar Jotolón a su apóstol o a usted o al señor Domínguez. Usted me ha visto hacerle un ataque personal al señor Domínguez o a su persona. No, estamos hablando aquí del tema. No me saques piojo cuando estamos hablando del gato. No, pues es que tú empezaste a hablar con el hermano Denny cuando están hablando aquí conmigo. No te salgas del tema, pues, Alfa. O si quieres hablar con él, déjalo subir, Miqueas. Ok, no, ahorita no. Ok, bueno, mira, además de eso. Ahí en Filemón 19, o vámonos al 17, dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y así, en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, qué atrevimiento del apóstol Pablo, ¿no? Ajá, ¿por qué se le debía a Filemón al apóstol Pablo? ¿Por qué se le debía? Pues sí, tú pero, dime. Sí, pero eso lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué tiene razón que exactamente. Con eso? ¿Qué tiene que ver razón con eso que tú estás leyendo? Explícame. Eso era no, apóstol Pablo. Mira. Pero eso era apóstol ¿por Pablo. Porque es el testimonio en el cual nosotros encontramos cómo se debe dirigir la verdadera iglesia. Arellano, ¿qué tiene que ver razón con eso que tú estás leyendo ahí? Eso lo está diciendo Pablo, lo está escribiendo Pablo a Filemón, ¿verdad? Recomendándole a Onésimo. Lucas, ¿Qué tiene que ver Nazón Joaquín con eso que tú estás leyendo? Te pregunto, adelante. Mira, no me vuelvas a bloquear, Miqueas. Sí, tengo que hacerlo. No me vuelvas a mutear. Eres imprudente. No soy imprudente, porque allí el apóstol Pablo se está defendiendo. ¿Se está defendiendo ¿sí? de qué? ¿De qué se está defendiendo? ¿De qué? Mira, no, él está defendiendo. Mira, no defensa, porque lo que está haciendo es recomendando a Onésimo que lo reciba como sí, a él. Exactamente. Onésimo entonces, es un... mira, escucha. De Filemón. Sí. Escucha, Miqueas, escucha. Sí. Entonces, es lo que te digo, ¿qué tiene que ver? Tú dices, ¿qué tiene que ver el apóstol de Jesucristo Nazón con el apóstol de Jesucristo Pablo, verdad? ¿Qué tiene que ver con eso que tú estás leyendo? Por eso, haz de cuenta que yo ahorita estoy defendiendo al apóstol Pablo, entonces. Ok. Estoy defendiendo al apóstol Pablo. Y defiende al apóstol Pablo. Tú estás quitándole el apostolado al apóstol Pablo. No, ¿con qué se lo estoy quitando? ¿Con qué? Sí, entonces, ¿con qué? Por las declaraciones que tú das. No, porque estoy admitiendo que Pablo escribió eso. Y creo lo que él escribió. Por eso. No le estoy demeritando. Sí, no. Pero dice ahí del apóstol Pablo que tú mismo dice, te escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes. ¿Qué he dicho yo en contra de Pablo ahí? ¿Qué yo he dicho en contra de Pablo? A ver. Porque él está poniendo su autoridad ahí, Miqueas. Al decir que tú mismo te me debes, ¿qué le está debiendo Filemón? Ninguna autoridad. Pablo no está debiendo a Filemón, no le está debiendo nada. Mira, a Pablo no le interesa estar exhibiéndose autoridad. Ahí se fue. Son tonterías de esta gente. Este no trae nada. Tengo que bloquearlo porque este hombre no deja hablar. Él no sabe llevar una conversación. Son todos iguales. El Daniel Domínguez no lo dejó entrar por dos razones. Porque yo digo que con este señor yo no hablo sino como moderador. Porque este señor, ni siquiera en mi canal, respeta mi tiempo. Él entra, habla y te quita la, te arrebata la palabra. Y este Arellano no permite hablar. Exactamente. Por eso lo muteo. Claro. Yo le digo, vamos a tener una práctica cordial. Yo te dejo hablar y tú me dejas hablar. Ah, no. Ellos son así todos. Están cortados con la misma tijera.
son pocos los que no son así. Son iguales todos. Mira, yo por eso no quise intervenir para que no hubiera motivo a que se fuera. Yo nomás quería comentarle ya, pues, lo que él había dicho al principio. No te voy a quitar el micrófono si nos dejas hablar, pero si sigue de imprudente te voy a bloquear, te voy a mutear. Adelante, último apóstata. Sí, la idea era de no cruzarnos. Por eso pues yo esperaba que tú me dieras la entrada, pero pues tuve que entrar porque ni siquiera te dejaba hablar a ti. Entonces la idea es que dejarlos hablar hasta que se cansen. Y ya luego, pues, yo le puse las dos cosas que él dijo cuando entró, que porque los apóstoles tienen la mente de Cristo y que porque los apóstoles son los que ahora son los que a través del cual Dios está reconciliando al mundo. Por eso le comenté yo esos dos temas, porque él lo acababa de decir. Porque no aceptan ni los textos bíblicos que tú le das. Entonces, no es muy difícil platicar así. Es que ya vienen con el catecismo de la luz del mundo y eso es lo que quieren ya. Repetirlo antes que se le vaya a olvidar algo. Pero no contestó la pregunta si quién era su salvador, si Jesucristo o Nazón. Se hizo pelota y se rodó para otro lado. Ellos no contestan esa pregunta nunca. Y la pregunta que se le hace es que si creen que si Nazón es Jesucristo, hombre, no te contestan, no te dan una respuesta, un sí o un no. Simplemente quieren hacer una redundancia y no contestan nunca. ¿Por qué no contestan? En el canal del frente estaban ellos haciendo mofa de ti y de Mesén y afirmando eso. Todos están de acuerdo, pero cuando uno los confronta, No son sinceros. LDM. Se equivocan. Ah, no, porque lo mutearon. Así es. Bueno, el hombre se fue porque él sabe que no tiene argumento. Él viene citando a Pablo y yo le digo, ¿qué tiene que ver Pablo? Miqueas, sí. Estoy aquí en la casa del Sultán 69. Ah, ok. Y él quería preguntarle que si conocía él a Nazón, porque él estuvo con Nazón. Y él lo conoció, fue su encargado, fue su ministro, estuvo en las cabañas allá en Bitberg, o sea, cenó, comió, desayunó con Nazón, o sea, él sí conoce a Nazón. Ok. Y le iba a preguntar a Arellano que si lo conocía a él, a Nazón, pero no hubo oportunidad, pues se fue. Sí, se fue, no, que él sabe que lo que plantea son tonterías, viene citando de que a Pablo, de que a Filemón. Pero se fue por su propia voluntad, ¿verdad? Ni tú ni Barca, no lo sacaron. No, él se fue. Yo le puse el link otra vez, dos veces, a ver si vuelve a entrar, pero no, él se fue. Él sabe que no tiene nada que dar, no tiene argumento. Lo que ellos han aprendido no se puede sustentar. Yo le iba a hacer unas cuantas preguntas más, pero se fue. Corrió. Todos esos textos que él da, yo también los daba, yo también los conozco y los predicaba, pues, pero. Pues ahora ya las cosas son diferentes. Ya tengo, hoy cumplo 20 meses de haber salido de la secta. Gracias a Dios. Gracias claro, a Dios. Claro. Felicitaciones, qué bendición. Ok, qué bendición. Amén, gracias. Y lo importante es que usted sigue con su fe puesta en el Señor. Eso es importante, que muchos lo admiran de usted. Sí. Igual que muchos, hay muchos más que aún, incluso hay muchos que están perseverando en otras iglesias. Y eso, que no han perdido su fe. Bueno, aquí está Diálogo y Análisis otra vez, vamos a dejarlo entrar, pero Diálogo y Análisis. Hermano Miqueas. Mira, Miqueas. Hermano Miqueas. Yo nomás tengo que aclarar una cosa. Mira, ese es el problema. Yo te dejo. Mira, él no permite. Que no te den la palabra. Miren cuál es el problema. Miren. Él no permite que le den la palabra. Ellos entran hablando. Ay, Dios mío. Mira, el apóstata, el último apóstata entró callado. Al formiguito entró yo calladito. Sí, pues es que ellos son de casa. Ellos son de casa. Oigan ahí. Te voy a mutear. Hermano Miqueas. Te voy a mutear. Mira. Hermano Miqueas. Entró callado y tuvo mucho rato esperando su turno. Pero mira este cómo entra. Miqueas. Miren, oigan. Miqueas, ya nomás déjate, digo una cosa.
como tú estás en tu canal, tú puedes hacer lo que quieras. Yo te dejo hablar, Miqueas, y cuando yo quiero hablar, tú me atropellas a mí. Pero no. Como yo estoy en tu canal, yo no puedo manifestarme porque es tu canal. No. Sí, entonces yo nomás, mira, espérame, para que no digas que te quito la palabra. Yo nomás entré porque, como siempre, estás hablando de mi iglesia y porque tú dices que yo soy correlón y que yo soy correlón. Eso es mentira, Miqueas. Sí, entonces yo nomás vine a dejarte claro eso. Estaba hablando y me muteabas y me dejas hablando. Hermano, yo no soy correlón. ¿Me permite? Ahorita me voy a retirar, pero yo quiero que quede bien claro eso. Abel, dime, apóstol. Abel, ¿me permitas? Dime, apóstol. Dime. Mira, Abel, no soy Nicanor, yo soy el Sultán 69. Mi nombre es Víctor García. Ok, y yo tengo una pregunta muy simple para ti. Bueno, es dos preguntas. Tú dices que tú conoces a Nazón. ¿Lo conoces? Dime tu pregunta. Te la acabo de hacer. ¿Conoces tú a Nazón Joaquín? ¿Por qué? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Conoces tú a Nazón Joaquín? ¿A qué viene tu pregunta? Dime. Ah, bueno. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Conoces tú a Nazón Joaquín? ¿Dónde va esto? Sí, lo conozco, dime. Bien. ¿Lo has tenido como encargado? ¿Lo tuviste como encargado? No, lo tuve como encargado. ¿Alguna vez anduviste con él? No. Ok. ¿Cómo puedes decir tú que conoces a alguien si nunca has estado con él, nunca has convivido con él? Tienes 8 años que ingresaste a la luz del mundo y estás hablando, si fue Nicanor Salas, con un hermano que estuvo por más de 40 años, y estás hablando ahorita con alguien que estuvo más de 30 años y que convivió con Nazón, y tú me puedes decir a mí que tú lo conoces, o yo te puedo decir que yo sí lo conozco. Yo lo tuve como ministro. Yo estuve cerca de él. Y yo estuve en sus lugares privados trabajando para él. Y tú me vienes a decir a mí que tú lo conoces. ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, simplemente para que veas que no es cierto como dicen. Nosotros lo conocemos. No es cierto. No lo conoces en lo más íntimo. No lo conoces en lo más personal. No repitan nada más lo que les dicen. Examinen primero. Conocemos, no. Habla con alguien que realmente lo conoce, que realmente sabe quién es, que realmente estuvo con él. Yo no puedo decir que yo conozco al vecino, yo tengo a mi vecino, yo lo conozco, pero yo no puedo meter las manos por él porque yo no conozco lo que es él dentro de su casa. Hasta ahí. Ahora, una cosa sí te digo y te lo pido de favor. Respeto tu creencia, respeto tu decisión. Y si realmente, como dices tú, conoces a Nazón, y si realmente crees en él, créele a todo lo que él dice. Y tú estás usando las escrituras para defender algo que él mismo mencionó y él mismo dijo que era leche podrida. La escritura es leche podrida para Nazón.
no la utilices entonces, porque si Dios le revela a él la palabra verdadera, entonces repite lo que él dice. Defiéndelo con las palabras que él utiliza y no con la escritura, porque para él la escritura no vale. Está muerta. Señor. Nicanor. No soy Nicanor, soy Víctor. Bueno, estamos juntos. Okay. Él está aquí en mi casa. Okay. Adelante. Mire, yo ya expliqué por qué el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, dijo que era leche podrida. ¿Y sabe qué de qué me tildaron? ¿O sabe qué dijeron? ¿Y todo lo que han dicho? Yo ya lo expliqué. Y pregúnteselo aquí a Miqueas y al Alfo Meguista. No sé si él estaba aquí, pero Miqueas sí, porque fue en este canal. Yo ya lo expliqué por qué él dijo eso. Y viera cómo me agarraron, hasta hicieron videos y ahí andan circulando los videos. ¿Por qué el apóstol de Jesucristo dijo que era leche podrida? Y yo lo dije, y todos aquí, mire, hasta ahorita don ahí, luego, y todos los del chat. Pues es que, por eso digo, es que con ustedes no se puede. ¿O no, Miqueas? ¿No lo tomaron a mal? ¿No lo tomaron de una mala manera despectiva, Miqueas? Permíteme, Arellano. Bueno, Miqueas, contéstame. Miqueas. No, estoy hablando Miqueas, contigo yo. No, mira, es estoy que hablando ya, contigo no, sí, yo. Sí, señor, pero aquí hay un testigo. No me vas a mutear, Miqueas. Permíteme. Te pregunto a ti, Miqueas, porque tú fuiste testigo de las declaraciones que yo di y cómo lo tomaron a mal. Permíteme, Arellano, lo que tú tienes que entender, ¿qué es lo que te sugiere el señor acá? Es que si Nazón tiene una revelación y califica las escrituras como leche podrida, tú no debes estar asistiendo. Aquí se revela la incoherencia de ustedes, que tú no te das cuenta. Eso es lo que te está sugiriendo, que si la Biblia es leche podrida, la escritura, ¿por qué tú le estás citando para buscando sustentar tus argumentos? Es lo mismo que yo he dicho. ¿Por qué tú no usas la revelación de Nazón, lo que él te ha enseñado, para tú apoyarte y sustentar sus argumentos? Eso es lo que te está sugiriendo él. Aquí no está hablando de que si tú diste aplicación, no se trata de eso, de que si diste aplicación o no. Es que si tú sigues afirmando que la escritura es leche podrida, como dijo tu líder, ¿por qué la está usando? ¿Por qué le está citando si es leche podrida? ¿Por qué no cita la revelación de Nazón? Eso es lo que él se está sugiriendo. ¿Entendiste? Bueno, sí, Miqueas, mira, yo pertenezco a la Iglesia de la Luz del Mundo y trato de ir casi toda la semana. No voy toda la semana, ¿verdad? Ahora que se me tilde de que no voy toda la semana, bueno, sí. Nadie es perfecto, nadie, y te sí, puedo asegurar que no hay ni uno solo miembro en la iglesia que vaya todos los días, los 7 días, sí, pero eso no se juzga, eso no se juzga. Sí. No, es que tan buenos. Bueno, pero mire, entonces, por ejemplo, se manda una carta del varón de Dios el día domingo, se lee, y toda la semana se repasa esa carta. Y tú, Nicanor o Víctor, si fuiste de la iglesia, sabrás que es así. El tema que se da el domingo se habla toda la semana, se ahonda toda la semana. Las tres oraciones que hay diarias se ahonda toda la semana el tema del domingo. Entonces, ahora te voy a aclarar una cosa. Toda la semana. Permíteme, para que no vaya a decir que le robo la palabra. Entonces, adelante. Toda la semana estamos escuchando, por ejemplo, las cartas que manda el varón de Dios, los hermanos las toman, las leen en el templo, las leen. ¿Y sabes qué encuentro? Que lo que habla el varón de Dios, nuestro hermano Nazón, es lo mismo que hablaron los primitivos apóstoles. Uh-huh. Entonces, eso es doctrina revelada. Es que precisamente eso es lo que reveló. O sea, no quieran ver otra cosa, porque si ya empieza a decir otra cosa, uy, sí, miren, ya está cambiando. Mira, Entonces, ¿quién nos entiende? Te voy a aclarar unas cosas aquí, y te voy a dar mi punto de vista, si me lo permites. Ok. Yo no soy muy bíblico, pero a lo poco que yo he entendido, el apóstol Pablo, cuando fue elegido,
él predicó y anduvo por donde él anduvo, ¿cierto? Y el apóstol Pedro anduvo en otros lugares con el pueblo de Israel. ¿Y en qué parte de la escritura habla y menciona que Pablo repetía las mismas palabras de Pedro? Cuando se encontraron, dice la escritura, si mal no me equivoco, que cuando se encontraron, se dieron el saludo de adiestramiento, porque predicaban el mismo evangelio, mas sin embargo, el evangelio de Cristo, y predicaban a Cristo, mas nunca se dice que Pablo repetía lo mismo que Pedro, o Pedro repetía lo mismo que Pablo. Cada quien predicaba conforme el Espíritu de Dios les daba que predicasen. No repetían las mismas palabras, no repetían las mismas escrituras. De hecho, si mal no lo entiendo, no existía todavía la escritura en ese tiempo más que las profecías. Ahora en estos tiempos, los apóstoles repiten lo que ya está escrito, lo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo atrás. Eso no es revelación. Ahora, te voy a mencionar algo y te lo voy a aclarar y espero me entiendas. En las cartas que escriben son, con todo respeto te lo digo y te lo voy a decir por qué, son mentira las cartas que escriben son. Yo trabajo en la prisión y esas cartas no salen el mismo día. Esas cartas no pueden llegar el mismo día y a temprana hora como te lo hacen ver en la luz del mundo. Y te lo está diciendo alguien que trabaja dentro de la prisión y que sabe cómo se maneja el correo dentro de la prisión. Así de sencillo te la pongo. Bueno, mire. Con todo respeto te lo digo. Les están mintiendo. Les están mintiendo. Déjeme le digo una cosa. Para que me tilden más, yo estuve preso. Yo era pandillero. Uh-huh. Estuve preso. Okay. Y sé cómo se maneja la prisión. Entonces, ¿estás de acuerdo que la carta no sale el mismo día? Estuve por libertad condicional por 4 años firmando en el penal de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo mis documentos que me avalan que tengo mi libertad absoluta, porque firmé por 4 años. Te felicito. Más los que estuve preso. Sé cómo se maneja la prisión. Bueno, al menos aquí en México. Exactamente. Entonces, ¿estás de acuerdo que una carta no sale el mismo día? ¿No puede salir el mismo día? Bueno, no sé cómo se maneja allá, pero aquí, aquí hay de todo y para todo, ¿eh? Claro, acá no. Si yo le contara. Acá lleva un proceso, y las cartas no pueden salir el mismo día. Eso que te lean una carta apostólica con la fecha del mismo día en que te la están leyendo y aparte que no ponen la dirección de donde realmente él se encuentra y de donde realmente él está preso, sino que ponen otro lugar que no es, abran los ojos. ¿Por qué te ponen una fecha? ¿Y por qué te ponen una dirección de Los Ángeles, California, cuando él está encerrado en Chino, California? Y no te dicen que la carta viene directamente desde Chino, California, porque desde allá es de donde debe de salir. Ok, y mira, no, ya y, para y les terminar. Hablo, les hablo con respeto, les hablo, lo respeto. Sí, sí, sí. Respeto sí, la membresía. Mira, ya para terminar, porque ya me voy a ir. Ahí en Gálatas 2:9 dice que, bueno, vámonos al 6, ¿verdad? Dice,
pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran de, quiénes eran los de reputación? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Que dice que eran, bueno, si quieren sigo leyendo, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ahí está. Ellos dicen que nada, el apóstol Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan, nada nuevo le comunicaron. ¿Sí me entiende? Eso no está en cuestión, eso no está en cuestión. Eso no. Por eso, entonces, ¿qué haces? Pero eso no lo veo nada relevante con lo que te acabo de decir. Sí, pero lo que usted está diciendo es que ¿por qué el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, no predica otra cosa o algo así dijo, no? O sea, o que quieren ver que diga otra cosa, pero si Pablo no decía otra cosa, no decía contrario a lo que decía Jacobo, Cefas y Juan, y Jacobo, Cefas y Juan no decían nada contrario a lo que decía Pablo. O sea, nada nuevo se comunicaron, se dieron las diestras, sabiendo que el apóstol Pablo, cuando se le reveló Jesucristo, él no fue a los apóstoles, dice que se fue 3 años a Arabia y que anduvo haciendo otras cosas, y dice que ya después subió y se dio cuenta que no había nada nuevo, porque ya todo le estaba, había sido revelado, y es lo mismo que predicamos ahora. Es lo mismo que se cree ahora. Bien, pero si estás en lo correcto. Ahora, si ponemos a analizar, y es otro tema después, pero hay pruebas también donde Nazón si contradice el evangelio de su padre. ¿Ok? También hay pruebas para eso, para comprobarte que no es lo mismo, que cada quien trae su propio evangelio y a su propia manera. Pero ya eso es otro tema. ¿Nos permite entrar a su canal? Ahora. Ah, también. Podemos entrar a tu canal si tú gustas y si tú lo permites, nos con todo respeto. Ahora, lo que voy yo era esto, simplemente, y es para la membresía y con todo respeto se los decimos. O de mi parte, de perdida, yo sé que los demás también, pero yo hablo por mí mismo. Con todo respeto, no se dejen engañar, cuestionen. Te está hablando alguien que trabaja dentro de la prisión y que sabe cómo trabaja el sistema de correo. Y que eso que te dicen de las cartas es mentira. Es mentira. Y no es la membresía. Es la cúpula. Porque hasta ahorita, ¿cómo se dice? Mis respetos para ti. Porque no eres tú realmente quien debería de estar saliendo en defensa del apóstol, sino la cúpula. Y hasta el momento ninguno de la cúpula ha dado la cara para defender a quien les ha puesto donde los ha puesto, como ministros, como pastores, como cuidadores de la iglesia. Ninguno ha dado la cara. Y mis respetos para ti, porque solamente tú, como otros de tus compañeros, salen a dar la cara, de la cual los que realmente deberían de hacerlo, no lo hacen, por cobardes, porque saben que están mintiéndole a la iglesia. Yo no tengo nada en contra del evangelio, no tengo nada en contra de la doctrina. El evangelio y la doctrina es de Cristo y se debe de predicar a Cristo y no a Nazón. Y Nazón lo ha aceptado porque en ningún momento ha corregido las herejías que la cúpula está enseñando a la iglesia, sino al contrario, ha aceptado todos sus halagos, ha aceptado todo lo que le han puesto, en la cual está usurpando el lugar de Cristo. Y nosotros, te lo voy a decir, nosotros, el hecho de que no estemos dentro de la organización no más, no significa que hemos dejado de creer en Cristo ni en el Dios Padre. Seguimos creyendo, seguimos aceptándolo. No aceptamos herejías tampoco.
no le hemos ofendido. En ningún momento le hemos ofendido. Sí. No, pues ahí estamos, pues. Ahí después seguiremos hablando. ¿Podemos entrar? No se preocupe, no estoy corriendo. Por aquí andamos y aquí con mucho gusto me puedo dar otra vuelta, no hay problema. Miquel ya ha ido a mi canal. Ya ha entrado una vez, entró, yo ya con estas son dos veces que entro aquí con Miqueas. No tienen por qué decirme correlón, ya están ahí poniendo que ya voy a correr y que voy a correr, pero no es así. Yo no te estoy diciendo nada. Todo tiene su tiempo y ya después hablaremos, con mucho gusto. Miqueas ya se iba a despedir, ya es noche allá, entonces no le veo por qué me digan que únicamente correrá. Únicamente te invito a que analices lo que te acabo de decir. Porque no te lo está diciendo cualquier persona que está hablando por ardor, como lo dicen algunos de tus compañeros que tienen canales, que hablamos de puro ardor, de puro dolor. Odio. O odio. No existe odio en nosotros, al contrario. Amamos a los hermanos que aún siguen dentro. Los amamos. Y por lo mismo, no se dejen engañar. Cuestionen. Si tú quieres obrar justicia, recuérdalo. Quieres obrar justicia, tienes que escuchar los dos lados, no inclinarte hacia un solo lado de la balanza. Tienes que ser equitativo, escuchar las dos versiones para poder discernir. Dios te ha dado un entendimiento, una sabiduría de la cual tú puedes discernir en lo bueno y lo malo. Entonces, abre oído, escucha oído, presta oído también, con cordura, con mansedumbre, con humildad. Si realmente tú has creído en Cristo y si realmente estás en la doctrina de Cristo, en la doctrina verdadera, obra humildad, sin altivez. Yo quiero... Sí, es como que debemos de demostrarnos que realmente hemos creído en Cristo. Ser humildes. No, pues ya está. Seguro que sí, apóstata. Pues sí, me retiro. Sí, permíteme. Me retiro. Dialogando, permíteme decirte esto para que ya... Mira, hay algo en lo cual tú estás confundido. Cuando tú dices que hablamos peste de Nazón, de su líder, no. El yo decir que Nazón no es apóstol, que es un falso apóstol, eso no es, yo no me estoy dirigiendo al en lo personal, sino eso es parte de la doctrina. Ustedes creen que es apóstol, yo digo que no es apóstol, yo no le estoy ofendiendo con eso. Yo no estoy defendiendo personalmente a Nazón con decir que no creo en su apostolado y que su apostolado es falso, no, para que tú entiendas, porque tú estabas diciendo que hablamos peste del apóstol, no hablamos peste, simplemente que no creemos en su apostolado, como no creemos en todos los que llaman ser apóstoles hoy día, que no lo son, no creemos en ellos, no solamente en Nazón, en ninguno de estos que andan clamando que son apóstoles, no creemos en ellos. Entonces, no te confundas con eso, porque el hecho de que yo diga que Nazón es apóstol, no le estoy defendiendo a él, a su persona, ¿no? Sino que no estoy de acuerdo con su doctrina. Eso es. Bueno, yo solamente me despido. Soy el sultán. Soy el sultán. Abel, te agradezco. Te agradezco el haberme escuchado. Dios te pague, Dios te bendiga y analiza bien lo que te acabo de decir. Analízalo. No te estoy pidiendo que te salgas, no te estoy pidiendo que dejes de creer, simplemente analízalo bien. Claro que sí, no, pues Dios los bendiga. Ahí nos estamos viendo, pues, Miqueas. Sí, ok, gracias. Hasta luego. Sí, ok, gracias, está bien. Sale, Dios los bendiga. Amén. Bueno, bye. Bueno, Alfa Omeguista y hermano Nicanor. Sí. ¿Algún comentario de despedida? Porque aquí son las 1:19 ya. Y te van a regañar porque vas a llegar tarde. No, yo estoy en mi casa. Ah, ok. Bueno, pues gracias, Miqueas, por permitirnos entrar. Aquí dice Víctor que gracias también por permitir hablar en esta tarde, en esta noche. Siempre. Y pues esperemos que yo estoy disponible para entrar al canal ese. La próxima vez que lo vea en vivo, voy a entrar a ver qué. Lo que estén hablando no importa. Yo voy a entrar para hablar de lo que están hablando. ¿Usted ha suscrito a su canal? No sé cuál es. Diálogo y análisis se llama. Ok, voy a entrar a ese canal. Sí. Ya le dije. Ajá. Ok, sí.
Gracias a la audiencia, gracias a la audiencia. Dios los bendiga y a tu amiguista, hasta luego, Dios te bendiga, Miquel, estamos pendientes para el próximo también. Sí, ok. Hasta luego, Víctor García y último apóstata. Y Miquel, gracias por dejarnos participar y hay que retomar el tema. Dios te bendiga y que descanse. Sí. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias a la audiencia por estar y nos veremos en la próxima. Sale.